Hola, ¿qué tal, amigos aficionados de Cipse Deportes? 8.1 desde la cancha del Alonso Diego Molina en Tamanché. Les estamos saludando. Hoy arranca el Clausura 2023 de la Liga Premier, la segunda división. Deportiva Venados estará enfrentando al Yalmacán FC de Chetumal en este partido del grupo número 3. Y para mí es un gusto saludar a mis compañeros en esta transmisión, Alejandro Torres Ramírez y Carlos Vega. Mi estimado Alex, regresa el fútbol, el Clausura 2023 de la Liga Premier, y lo tendremos a través de la pantalla de Cipse Deportes. Bienvenido, buenas tardes. Correcto, ahí está Deportiva Venados, el equipo de color amarillo enfrentando al Yalmacán, este equipo que está en color negro y en color dorado, que nos va a visitar en esta fecha número 1 de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol. Los árbitros en color verde. El equipo visitante Yalmacán. Es correcto, Alejandro, que vino con todo y su porra. Yalmacán FC, que juega ahí en Chetumal, en el estadio José López Portillo, y que bueno, pues hoy una delegación de varios aficionados ha hecho su viaje aquí a Tamanché para ser parte y apoyar a su equipo Yalmacán en la tribuna del Alonso Diego Molina aquí en Tamanché. Carlitos Vega, el gusto también de saludarte, buen clima, buen ambiente, hoy es sábado de fútbol. Es correcto, mi estimado Alex, mi estimado Mario, una temporada más, un inicio más, y esperamos ser testigos de un gran fútbol y que Deportiva Venados muestre un gran fútbol. Hoy vamos a ver caras nuevas, vamos a ver cómo es el funcionamiento, hoy vamos a estar en el análisis y pues muy contento de estar con ustedes. Te digo las alineaciones del equipo local, mi querido Mario. El número 1, Edgar Fierro en la portería. El número 3, Alan Maeda. El 4, el cafetalero César Jiménez, ya lo conocemos. El 5, Cristian Agosto, el capitán del equipo. El 6, Raúl Aranda. El 10, qué camisa, qué número, Jared Cimental. El 11, Víctor Zúñiga. El 16, Joshua Blanco. El número 17, Jorgito Sánchez. El 19, el ecuatoriano, el señor Gol, Santiago Micolta. Y el subcapitán con el número 20, Cristian García. Todos ellos dirigidos por Arturo Espinosa, que saltarán esta cancha con su uniforme en amarillo. Aquí está la visita a Yalmacán. Yalmacán, bueno, pues ellos van a estar en la portería con su capitán número 13, Luis Macías, el arquero. También estará el número 4, Derian Domínguez. El 5, José Villegas. El 7, Cristian Tobar. El 8, Edgar Ávala. El 9, Nicolás Anquia. 11, Luis Oso. 19, Jorge Gómez. 17, Jaime Guzmán. Y el 20, Gerson García. Todos ellos bajo la dirección técnica de Juan Carlos Montiel. El árbitro principal, Oscar Toledo Pineda, que estará auxiliado por el bandera número 1, Raúl Picasso. Y el número 2, César Doroteo. Geisel. Y el número 10 están en la cancha, 4 más están en la banca. Pablo Romagnoli. Está, señoras y señores, la gente que hoy viene al frente con este conjunto de Deportiva Venados. El árbitro Oscar Toledo checando que todo esté en condiciones. Se pone de acuerdo con Raúl Picasso y César Doroteo para que venga. Señoras y señores, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre, vámonos a la historia en esta primera parte. Aquí está el equipo de Deportiva. Maeda retrocede para Jiménez, el colombiano suelta bien el servicio buscando a Blanco, Joshua Blanco.
Bien la recuperación, retrocede el servicio y se apoya con Aranda. Aranda suelta el balón para Zúñiga. Zúñiga estaba tocando con García, pelota que va a llegar a los dominios de quien hoy va a fungir como el portero de arranque de Deportiva Edgar Fierro. Loftar López aparece en la portería y así va a estar jugando este equipo de Deportiva Venados. Carlitos Vega, los primeros segundos en esta primera parte en el Alonso Diego Molina. Sí, acomodándose los dos equipos, no vamos a ver quién toma el control del balón. Sabemos que Deportiva Venados es un equipo que le gusta tener el balón, le gusta tener la generación de juego. Vamos a ver cómo se da con estas incorporaciones, ¿no? Ahorita vemos en la cancha a Alan Maeda, que es un en zona defensiva, y Jared Cimental, que promete mucho, es un jugador que se habla muy bien las cosas, es un enganche y es... Lo vemos ahorita en pantalla, vamos a ver cómo se acomoda, pero se dicen muy buenas cosas de este jugador. Correcto, y bueno, pues aquí está el balón en la media cancha, Luis Osorio controlando por parte del equipo de Chetumal, retrocede para Villegas, en la recuperación está Joshua Blanco, movía la pelota por la banda de la izquierda, ya le sacaron el balón y ahora es Ávala. Ahí soltando el servicio para Tobar cerca de línea de fondo, tiene la marcación, Tobar sigue con la conducción del balón, intenta de acá para el número 9, Anquia, que no llega a la cita con el balón, y finalmente Sánchez resolviendo en labor defensiva por parte de los amarillos. Deportiva Venados, Alejandro Torres, escucho tu apunte en los primeros 2 minutos de esta primera parte. Se ve sabroso el partido, los dos equipos están haciendo un buen esfuerzo en los primeros minutos. Además, tenemos música del equipo visitante en este estadio. Estamos a todo dar, querido Mario. Platicabas antes del silbatazo del comienzo. Se respira, se siente el fútbol clásico de Yucatán. En el día preferido de los aficionados, sábados y la hora mágica, 15 horas 3 de la tarde, en la tribuna del Alonso Diego Molina. Y también con las porras, el ambiente que hoy, sentir que ha regresado el fútbol profesional a Yucatán después de una pausa tras la realización del Mundial de Qatar. Apenas hace unos días en la cancha del Carlos Iturral de la Liga de Expansión y el triunfo de Venados FC Yucatán que llevamos a través del 100.1 de Zipse Deportes Radio. Hoy estamos aquí en la actividad del fútbol. Segunda división por el 8.1 también de Zipse Deporte. Anqui intenta buscar el espacio, parecía falta, el árbitro se acerca, sí señor. Ahí a Nicolás Anquia, sanciona a Oscar Toledo y va a cobrar el número 11, Luis Osorio, Carlos Vega. Sí, ahí por el lado izquierdo, ¿no? Donde Deportiva Venados tiene la asociación de Cristian Agosto y Joshua Blanco, ¿no? Pero hay que ver cómo trabajan en zona defensiva. Aquí ya vimos que, pues, lograron esta falta para evitar que llegara más los de Yalmacán. Dos hombres en la barrera, Osorio va a cobrar por lateral de la derecha, se prepara bien el servicio, al final de cuentas metió el disparo y la pelota rechazada por la defensiva, intenta todavía buscar el espacio, el número 19 Joshua Gómez, pelota rebotada y el balón que se va a la tribuna, la tuvo que sacar de esta forma Luis Osorio porque bueno, pues ahí estaba moviendo la Venados y rápidamente se multiplicó el equipo de Chetumal y Almacán FC para cortar el avance. Pelota que corresponde al conjunto de los amarillos. Vemos la repetición, la falta que le deja ahí justamente el jugador de Deportiva Venados, Cristian Agosto, el número 5, y que ya fue sancionada y cobrada. Vámonos al partido. El servicio nuevamente para Cristian Agosto. Este es el número 5. Mandando para Joshua Blanco. Quería adelantar para Zúñiga. El corte defensivo y cuidado. Una pelota rebotada que prácticamente hace chuza con un compañero de la prensa en la tribuna. Pelota que abandona el terreno de juego. La estaba custodiando Víctor Zúñiga, el número 11. El balón corresponde al conjunto visitante. Yalmacán que juega con este uniforme entre pues un color azul y amarillo combinado. El short en color azul, la playera pues una combinación entre amarillo y azul con los números atrás en la espalda en blanco. Y la va a poner en juego Mariano
su número 14. Arturo Espinosa dando las indicaciones en su zona técnica de la banca de Deportiva. En el torneo pasado, Deportiva Venados logró el ascenso después de coronarse en la tercera división y en su temporada de presentación de debut en la Liga Premier. No logró entrar a la liguilla, por eso rápidamente para esta clausura 2023... La directiva de Venados, el cuerpo técnico, platicaron y se han reforzado. Contrataciones de 7 jugadores para darle mayor fortaleza a esta organización. Pelota disputada, vamos a ver, estaba García tratando de controlar el balón. Atrás todavía en la recuperación, suelta para Micolta. Micolta que trata de avivarse, sale el portero Luis Macías. Rompimiento defensivo. Y ahí se pierde la oportunidad Alejandro Torre. Los primeros 6 minutos 0-0 Deportivo Venados, Yalmacán FC a través de Cipse Deportes. Pero ya hemos visto a Micolta que está haciendo el esfuerzo en grande en zona delantera. Es el ecuatoriano de los Venados. Cuando aquí vemos a Zúñiga tendido en el terreno de juego, rápidamente se levanta. Por cierto, Zúñiga tiene unas mangas a diferencia del resto del equipo. Creo yo que es para protegerse del sol. Y es que está sabroso el Astro Rey cayendo, pues a esta hora en las inmediaciones de Tamanché, donde se ubica este estadio Alonso Diego Molina. Pelota rebotada, intenta Sánchez en la recuperación. Atrás nuevamente en terreno propio la movía Guzmán por parte del equipo de Chetumal. Guzmán checando en el horizonte al compañero desmarcado. Suelta la pelota, avanza tres cuartos de cancha, carril de la izquierda. Vamos a ver a Tobar. Tobar se frena, tiene la marcación de dos. Tobar mete el disparo, la pelota con mucho efecto al final de cuentas es desviada y está negociando el tiro de esquina. Yalmacán en la persona de Cristian Tobar por la punta de la izquierda va a cobrar el equipo visitante. Va en el apoyo de Tobar Luis Osorio, el número 11, cuando Edgar Fierro dando las indicaciones, el arquero de Yucatán, de cómo quiere ubicar a sus defensores. Aquí se va a cobrar el tiro de esquina, punta de la izquierda. Yalmacán a cobrar. Está Osorio, está Tobar, se alistan para cobrar, tratando de achicar Cimental, el número 10, y también Agosto, viene el servicio, pelota, cuidado, intenta meter la pierna Villegas, imposible, se cruzó bien y le tapó la defensiva de Deportiva Yalmacán. Aquí está picando Ayuso por el carril de la derecha y falta, indica Oscar Toledo, y va a ser pelota para Deportiva Venados, Carlos Vega. Sí, Yalmacán tiene jugadores de presencia física y en jugadas de balón parado hay que tener mucho cuidado. El jugador número 4, Derian Domínguez, fue el que estuvo a punto de rematar. Y por otro lado, el jugador número 9, Nicolás Anguía, es el centro delantero y tiene una corpulencia y una altura de tener mucho cuidado. Así que tener en cuenta a estos dos jugadores porque van a estar tratando de rematar al arco. Micolta trataba de bajar, pelota que se disputa en la mitad de la cancha, cerca del accionar estaba Sánchez, aquí le va a quedar a García, García para Micolta, otra vez para García, ataca uno, defiende dos, abriendo por el costado de la derecha, trata de ingresar al corredor del área, mete el servicio, pelota rechazada, y bueno, finalmente va a ser saque de portería. Pensábamos que había alcanzado a rozar la defensiva, ¿no? Ya el disparo de García abandonó al costado de la derecha de el arquero Luis Macías, portero de Yalmacán, quien aquí se alista, se prepara, mete el zapatazo prácticamente media cancha. Se quejaba de un codazo el jugador de Deportiva. ¿Tú la viste, Carlos? Sí, ahí es Cristian Agosto que se queja de un codazo de jugador de Yalmacán. Me parece que es el jugador número 8. Vamos a ver ahorita que se dé la vuelta a este jugador. Sí, es el 8 exactamente. Jugador que juega ahí en el medio campo. Estaban peleando el balón y sí, parece que lastima a Cristian Agosto. Ahí vamos a ver la repetición. Mira, están peleando el balón y un manotazo. Que sí, es totalmente. El árbitro estaba cerca, pero le queda un poco de espaldas. Pero bueno, sí, ahí estamos viendo la repetición, cómo sí le alcanza a dar un codazo a Cristian Agosto. Sí hay contacto. Es totalmente. Correcto, y bueno, pues va a cobrar.
colombiano César Jiménez se apoya con García, moviendo por la lateral de la derecha. Tiene que retroceder Cimental para Maeda. Habilitando por el costado de la izquierda para Agosto, para el capitán. Aquí está Cristian Agosto moviendo el servicio. Me corta que queda corto García, que busca la recuperación. Se cruza bien Yalmacán y recupera la pelota. El que la va a mover es García, Erson García. Aquí lo tenemos nuevamente, tocando en terreno propio, soltando el balón. Y atrás Deportiva, que controla. Moviéndola ahora mismo el colombiano César Jiménez. Habilitando para Maeda. Busca mejor perspectiva, toca nuevamente más hacia su costado de la izquierda, todavía en terreno propio. Devolución para Alan. Alan para el colombiano. Jiménez con la conducción del balón. Va a tocar ahora para el capitán Agosto. Y vamos a ver a Cristian moviéndola por el carril de la izquierda para el ecuatoriano Micolta. Otra Agosto soltando la pelota, mandando con todo al número 10, Cimental, que queda corto. Y en la recuperación está Yalmacán. 11 minutos con 38 segundos en esta primera cancha del Alonso. Diego Molina, Alejandro Torre. Hasta ¿qué quieren los mexicanos para su retiro? Tener una casa. Hacer una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos. ¿Sabes cómo te vas a mantener en el futuro? Eso sí no lo había yo pensado. Que mis hijos me mantengan. Te presento a la persona que te asegurará un buen retiro. ¡Wow! ¿Yo? ¿Yo? Solo el 40% de los mexicanos ahorran para su retiro. Ahorra para tu futuro. Cuenta con tu cuenta Afore. Gobierno de México. CIPSE, Televisión HD. CIPSE, Televisión HD. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente, he tenido poca información de ello. Esta
CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Poder a poder, buscando al compañero desmarcado. Evolución de Sánchez para Agosto. Suelta hacia Víctor Zúñiga. La pelota termina por abandonar el terreno de juego. El balón abandona la cancha y va a ser saque de portería. Así que va a ser Luis Macías, el número 13. Este arquero del conjunto de Yalmacán. Tanto en la tercera como en la segunda división ya llevan su historia en esta zona sureste del fútbol mexicano. Hablar de Chetumal nos evoca necesariamente al paso de los famosos arroceros. En algún momento duelos importantes entre equipos yucatecos y quintanarruenses allá en el José López Portillo, un estadio que pues tiene sus años, pero siempre cuidado, siempre rebosado, y que es la casa de este equipo al cual Deportivo Venado se enfrenta, Yalmacán de Chetumal, en el grupo número 3 de la Liga Premier. Buen corte defensivo de Deportivo, va a haber tiro de esquina. Allá jugaron precisamente Potros Chetumal, estuvieron un tiempo jugando allá, me parece que en el año del 2008 o 2009, fue la casa de los Potros. ¿Cómo no? Y siempre la rivalidad deportiva. Ahora, en torno al fútbol, ha habido también duelos interesantes en el béisbol. Saludos para pues toda la gente de Chetumal. Estamos también transmitiendo en el Facebook Live de Cipse Deportes. El cobro del tiro de esquina. Hay una falta en el momento de que el arquero Edgar Fierro buscaba sujetar la pelota. Oscar Toledo está sancionando. Y el balón es para el conjunto de casa. Es que Fierro se enojó porque pedía una falta que se pasó de los límites, un codazo, y eso es lo que le está diciendo al árbitro, que así no debe ser. Nicolás Sanquia fue el que dejó el recuerdito y pidió a Oscar Toledo que, bueno, fuera a disculparse, lo hizo con el arquero Edgar Fierro, y queda para el recuerdo. Adelante, lo importante que es el partido en su reanudación. Movimiento del balón. Aquí está el capitán Agosto del conjunto yucateco. Suelta bien para Blanco. Joshua Blanco, habilidoso. En tres cuartos de cancha por el carril de la izquierda, cerca de línea de fondo. Ataca uno, defienden dos, le mueven la pelota. ¡Ay! Tiro de esquina para Deportivo Venados. Así que Deportivo Venados está negociando y obteniendo el tiro de esquina por la punta de la izquierda. Blanco ubicando el lugar exacto donde va a cobrar. Ahí se acerca también Cimental. Hay 3, 4, 5 de Deportiva para un potencial remate. Blanco y Zúñiga. Ahí pegaditos en la punta de la izquierda para venir con el cobro. Finalmente Blanco cobrando, metiendo el servicio. ¿Quién llega? Atrás le quedaba a Zúñiga. Todavía recupera García, el número 20. García toca bien la pelota. Intenta meter el servicio para Sánchez. Imposible. El colombiano Jiménez es el que conduce. Movimiento del balón para Aranda. Cerca de línea de fondo. Posibilidad para Cimental. Controla, mete el disparo. Recuesta su costado derecho Luis Macías. En el disparo de Jared Cimental, el número 10 de Deportivo Venados. Otro aviso para la cabaña de Macías. Otro aviso para la portería de Yalmacán. Alejandro Torre. El disparo bien ubicado de Cimental le pegó de pierna izquierda. Finalmente el guardameta Macías extendió, adivinó el disparo, pero bueno, fue una buena oportunidad. Aquí estamos viendo la repe de Pérez, con la pierna izquierda le pegó, pero bastante bien el guardameta Luis Macías, extendiéndose hacia su costado derecho, hizo bien las cosas, y de esa manera se mantiene el cero tras los 20 minutos.
20 minutos de esta primera parte, aún no llega el invitado especial. Jiménez en la recuperación. El servicio buscando a Zúñiga, pelota disputada en la mitad de la cancha, va por ella Sánchez. Pierde el balón, hay falta y va a ser pelota para el conjunto de Chetumal. Atento Oscar Toledo, Pineda pendiente del accionar. Sancionó la falta y bueno, ahí viene un poquito de tranquilidad, se estaban diciendo algo de más. Me parece Jorge Sánchez ahí dialogando con el árbitro y tratando de tapar la visión del atacante de Yalmacán cuando se alista para cobrar la falta. Aquí lo tenemos listo y preparado. Yalmacán que no ha tenido pues una oportunidad de clara con un disparo a puerta de gol a cambio de dos llegadas que ya ha sumado en este primer tiempo el conjunto de Casa Deportiva Venados. Llega a ser el hombre que había cobrado, al final de cuentas se perdió la oportunidad y Deportiva va a cobrar la falta. Este es César Jiménez, se alista para la reanudación. Saludos a todos ustedes, amigos de Cipse Deportes. Estamos a través de el 8.1 en señal abierta y en el Facebook Live llevando la actividad en este clausura 2023 del fútbol de la segunda división, la Liga Premier MX. A forma de entrar de Cristian Agosto, el árbitro está indicando que hay falta, quedó tendido Gerson García. ¿Cómo la viste, Carlos? Sí, ahí Cristian Agosto, ¿no? Tratando de robar el balón a los jugadores de Yalmacán, pero bueno, el árbitro considera que es falta. Pero bueno, ha sido un partido muy disputado, muy parejo. Ya hemos tenido emoción en ambas porterías. Ya solo nos falta un golecito. Falta el golecito, Jiménez en el rechace. Se la acomoda Blanco que busca sacar de zona peligrosa al final de cuentas. Ahí la falta que indica el árbitro asistente Raúl Picasso. Vamos a ver la forma como Agosto. Bueno, pues saca ventaja. El árbitro estaba cuatro pasos atrás. Oscar Toledo sancionó y finalmente se cobró la infracción. Y Deportiva ya recupera con Joshua Blanco. El servicio, como veíamos, para Micolta, el ecuatoriano, soltando atrás, se apoya con Sánchez. Sánchez en terreno propio. Colombiano Jiménez tiene la posesión del balón en el apoyo con Maeda, buscando el espacio, abriendo por la lateral de la derecha Zúñiga, que trataba de sumar antes el corte defensivo de Chetumal. Y nuevamente Micolta participando en el accionar, busca dejar para Zúñiga, atrás se resguarda Villegas, mete el zapatazo y Blanco se suma a la defensiva. Jiménez se equivoca, cuidado, porque venía con todo atrás Nicolás Sanquia en su precipitación tratando de rebanar la pelota antes de realmente tener posibilidad de hacerlo. Pues se precipita César Jiménez, afortunadamente para Deportiva. Nicolás Sanquia no le pudo ganar el balón, sino iba a tener abierto el zaguán para tirar sobre la cabaña que resguarda Edgar Fierro, arquero de Deportiva Venados. Alejandro Torre, casi 24 minutos. Aún no ha llegado el invitado especial, al Alonso Diego Molina de Tamanché. Todavía no ha llegado el invitado. A mí lo que me preocupa es que Yalmacán está mejorando cada vez más. Y en los últimos minutos he visto menos de los de amarillo, es decir, de Deportiva Venados. Como que se están acabando las ideas, pero hay que recordar que todavía le queda a este encuentro. Tienen que retomar la manija cimental, que es de los nuevos, el número 10. Por algo debe tener esa camisa, igual Micolta, que es extranjero. ¡Uy, una jugada muy cerca! ¡Cuidado! Un disparo cruzado buscando el segundo poste. Habilitaba por izquierda el conjunto de Chetumal. Y al final de cuentas fueron dos a la marca. Metió el disparo y la pelota se escurrió. Vamos a ver, me parece que fue Tobar, Cristian Tobar, el número 7. El hombre que metió el zapatazo, sí señor. Cuando aquí viene el silbatazo va a ser par de minutos de hidratación. La primera, la más cercana para Yalmacán fue esta última. Cristian Tobar, el número 7, por izquierda, afuera del área, buscó el segundo poste con un disparo cruzado. Solamente Fierro observó y la pelota pasó desviada.
Primer aviso de Yael Macán, mi estimado Carlitos. Sí, me parece que Deportiva Venados está todavía acomodándose. Hay jugadores que aún como que no encuentran la brújula. El caso específico, Raúl Aranda por el lado derecho, donde van un par de jugadas donde les ganan la espalda y le complica la situación a César Jiménez, que también me ha sorprendido que ha tenido un poco de duda en un par de jugadas y ha complicado y se han convertido en jugadas de peligro en contra de Deportiva Venados, ¿no? Del lado de Yael Macán, destacar el caso del jugador número 8, Edgar Ayala, que está jugando muy bien ahí en la media cancha, y el 9, ¿no? Nicolás Anquilla, que está causando muchos problemas por su corpulencia, ¿no? Creo que está parejo, pero sí hay un poco que ajustar las tuercas para que caiga una jugada de gol. Y por las bandas, creo que no se ha animado mucho Joshua Blanco, que sabemos que es un jugador que por la banda izquierda se agrega muy bien. Solo una vez lo ha hecho y causó peligro. Bueno, pues así está esta situación. Ahí está el visitante y Yael Macán con estos colores, creo yo, entre dorado y negro. Un uniforme muy vistoso, muy bonito el que presentan, y el guardameta de ellos, que es precisamente Macías, está vistiendo en unos colores blanco y azul que parecen al Puebla de la Franja, se parece su uniforme, muy bonito. Ahí están los visitantes, que tienen una porra, una banda musical muy interesante aquí en Tamanche, y aquí quien dirige los destinos del equipo, Arturo Espinosa, platicando con sus muchachos. Algo no les está saliendo, ya hablando con García, porque ha faltado, más allá del disparo al gol, ha faltado la cohesión dentro del terreno de juego. Ahí vemos a Arturo, siempre profesional, siempre con esa libreta, tomando todos los apuntes posibles para este encuentro. Y ahí vemos este grandote, el 14, que es Ayuso, también muy observador con lo que ha estado sucediendo. Mario Beniche. Correcto. Ahora que describías nuevamente los colores, yo en el arranque del partido juré que lo veía un tanto azul el short. Tú me dices que es negro. Yo veo un negro azuloso, porque el negro es el que tiene el árbitro. Si te das cuenta, es más oscuro, más fuerte. Es como que un negro, como aquel pájaro, ¿no?, que vemos en las mañanas cuando extienden sus plumas, ¿no? Un negro azuloso. Pero bueno, pues sí, es correcto. Es correcto. Pero bueno, pues ahí está. Sí, me quedaba la duda en el arranque del partido. Decía, lo veo negro, lo veo azuloso. Eso es una combinación, lo que sí, con una combinación de amarillo, el uniforme de Yael Macán y los números en color blanco. Pero bueno, ya los dos minutos de hidratación se cumplieron y vámonos propiamente a los últimos 20 minutos de esta primera parte. 0-0 Deportivo Venados Yael Macán en la fecha 1 del grupo número 3. Clausura 2023 de la segunda división, la Liga Premier MX. Aquí hay posibilidad única en tres cuartos de cancha por el carril de la derecha. Busca sacarse la marcación de Domínguez. Tiene que retroceder para Mahera. Mahera suelta el balón. Posibilidad para Aranda. Aranda quiso tocar para Micolta. Imposible. Y atrás está el colombiano César Jiménez. Jiménez. Le pide la pelota a Sánchez, pero Jiménez sigue controlando y prefiere tocar a su costado derecho con ala Mahera. Mahera, casi en la mitad de la cancha, movimiento con Cimental, picando bien la pelota. García tiene la conducción, va a ingresar al corredor del área. García para Zúñiga, aquí está Micolta, ¡Zúñiga! Víctor Zúñiga recibe el pase de Micolta, mete el disparo y la pelota nada más no quiso entrar. Va por arriba, vamos a verla nuevamente. Le metió mucha potencia, muy pero muy por arriba del marco, que resguarda Luis Macías, el capitán y arquero número 13 de Yael Macán, Alejandro Torres. Si le pega bien, era gol. Porque estaba dentro del área, cerca del manchón penal, de frente a la portería, con el balón a modo. Si le llega a pegar bien, era el primer gol del partido. Carritos, tercera
Tercer aviso por parte de Deportiva sobre la cabaña de Chetumal. Sí, era un penal en movimiento, ¿no? Y qué gran gesto de Santiago Micolta, que lo ve y lo habilita de una manera correcta. Cuando vemos aquí una falta ahí un poco voluminosa en la media cancha y no lo marca el árbitro. Pero bueno, muy bien por Micolta y muy mal por Zúñiga, porque era un penal literalmente en el movimiento. Y bueno, son las jugadas que conforme pase el tiempo las van a extrañar los de Deportiva Venados. Sí, después de recibir el pase de Santiago Micolta en inmejorable posición, cuando vemos esta última jugada ahí, el roce y el choque, el encontronazo, parte de la pasión de lo que está jugando al momento en la cancha del Alonso Diego Molina. Decíamos, después de recibir el pase de Micolta, pues Zúñiga rebana el balón como venía, pero pues la empeina, le da altura, potencia, y el balón pues muy por arriba del marco que resguarda el arquero Luis Macías de Chetumal. Y vámonos a la reanudación. Por cierto, mañana actividad deportiva en CIPSE Deportes muy temprano, la transmisión del maratón Ciudad de Mérida, el 481 aniversario, el pasado día 6, Alejandro Torre, y mañana pues tendrán esta transmisión especial. Mañana puntito de las 5:30, que estén atentos, poquitito antes, para presenciar este maratón de la Ciudad de Mérida. Y para los que no lo vean, a las 6:00 p.m. viene la repetición, así para que ya cómodos, o si lo vieron por la mañana, que también tengan esa invitación para estar pendientes de este evento del maratón de la Ciudad de Mérida por la tarde. Así que hay par de opciones. Adelante, querido Mario. Pues par también de amonestados. Ahí, Oscar Toledo le muestra la preventiva a Luis Osorio, número 11 de Yalmacán, y a Joshua Blanco, número 16 de Deportivo Venados. No quiere problemas, quiere disciplina, respeto en la cancha de juego. Oscar Toledo Pineda, árbitro principal en este partido. Y agosto ya en la reanudación, el servicio de manos para su arquero. Cuidado, ahí se multiplicaba Maera porque iban dos al ataque. Salió con banderas desplegadas al final de cuentas el movimiento del balón. Y ahora va Agosto, vamos a ver si llega esa pelota, se frena, pero consigue evitar que el balón abandone el terreno de juego. Otra vez para Agosto la devolución, moviéndola con Sánchez, habilita para quién, para Blanco, y se va a agotar el tiempo y el espacio. Derian Domínguez en labor defensiva está moviendo la pelota y va a ser saque de portería, el balón para el arquero Luis Macías. Pensé que se había lastimado Zúñiga, pero no, todo está bien, porque por un momento como que cogió, mira, ahí se toca la pierna derecha, pero creo que ya está bien. Correcto. Y un saludo cordial, por supuesto, para el gerente de producción, don Edwin Castañeda. Un gusto estar nuevamente en este 2023 llevándoles el relato del fútbol de la Liga Premier a través de CIPSE Deportes 8.1 en televisión abierta, y todo este equipo de CIPSE Deportes. Muchas gracias nuevamente por la invitación de continuar en estas transmisiones. Vámonos al partido, porque aquí está justamente Mariano Ayuso tratando de evitar imposible. El balón abandonó el campo de juego y Víctor Zúñiga es el encargado de ponerla en juego. Zúñiga la tocaba con Agosto, movimiento con Jorge Sánchez, ya le sacaron la pelota y atrás está moviendo Yalmacán, buscando el espacio, el número 4, Derian Domínguez, con el servicio hasta los dominios de Cristian Tobar. Tobar trataba de bajar, al final de cuentas ese balón, como vemos en pantalla, está abandonando el terreno de juego, y el servicio de manos es para Tobar, el número 7 de Yalmacán, el equipo de Chetumal. Hay una indicación ahí de el cuarto oficial, porque quedó tendido este jugador de Deportiva. Van a permitir el ingreso, todavía no la autoriza la asistencia médica. Ahora sí, luz verde le da a Oscar Toledo. Quedó pues este jugador, es Aranda, me parece que es Zúñiga, Víctor Zúñiga. Correcto, vamos a número 11. Ahí sí, está, sí, sí es Zúñiga, sí es Zúñiga, el número 11. Buena vista, Carlitos. Yo ya andaba checando si era Aranda el 6, pero no es el 11. Carlitos, ¿sabes qué? Se me hace que es la jugada anterior, pegado a la banda izquierda. Él hizo un estiramiento y se tocó la pierna derecha. Hay que ver si es ese movimiento que él hizo, y desde entonces puede ser que no haya quedado bien. Sí, tú decías, ¿no?, que te había parecido que había caído mal, y a lo mejor allá se sintió, aguantó, y en la siguiente jugada que fue esta se resintió, y entonces sí,
Pues le pasó factura. Entonces está siendo asistido Víctor Zúñiga, el número 11 de Deportiva Venados en la cancha. Veíamos en la imagen anterior, pues parte de la porra, la gente que trajo pues un tambor, trompetas, ambiente, fiesta en la tribuna del Alonso Diego Molina. Y es que acompañando al Yalmacán vino la porra del equipo de Chetumal, Carlos. Sí, vamos a ver Víctor Zúñiga, ¿no? Que como bien comenta Alex, sí, mira, yo creo que es un tema muscular. Vemos que aparentemente va llorando, se duele de este tema. Yo creo que es algo muscular, algún tipo de desgarre. Entonces vamos a ver quién es el que va a entrar o no vemos a alguien calentando. Vamos a ver si apresuran ahí porque van a quedarse con 10 jugadores. Pero bueno, es un tema complicado porque pues es el primer partido y que salgas lastimado es un poco complicado para estos jugadores. Y es la pierna derecha, ¿no? Sí, no puede flexionar la rodilla. Sí, sí, sí. De la pierna derecha, efectivamente, Alejandro. Se va a reanudar el partido, el servicio de manos por parte de Yalmacán. Ahí se apoya con Domínguez, buscando Tobar y nuevamente le sacan el balón. Sigue siendo pelota para el conjunto visitante. Así que recuerden que la tercera división estará arrancando con Deportiva Venados. El 21 de enero visita Deportiva Moscalpe y aquí estarán el sábado 28 en Tamanché cuando les toque enfrentar a los Tiburones de Progreso. Tres días antes, el 18 de enero, Deportiva Venados de tercera estará afrontando aquí en Tamanché el miércoles 18 de enero la Copa Conecta, la primera fecha, y va a enfrentar a otro equipo yucateco, a Tomayas, que juega en la segunda división B. Así que bueno, los próximos encuentros de los equipos yucatecos, no solamente la segunda, en la tercera, como en la Copa Conecta, y hoy mismo ya está el Torneo del Sol, donde también hay seleccionados yucatecos, Carlitos, en la segunda edición después de una reanudación del Torneo del Sol en este 2023. Va a ingresar Roberto Meneses, número 23. Es uno de los 7 refuerzos contratados por la directiva de Deportiva Venados, que encabeza ya Jorge Arana Palma y David Lago para este campeonato y reforzar. Y va a ser cambio posición por posición porque se va a colocar de en medio tirado hacia la izquierda como estaba jugando Zúñiga. Bueno, pues ahí está el ingreso de Roberto Meneses en sustitución de Víctor Zúñiga, que salió pues lesionado ahí en la pierna derecha, ya no pudo continuar. Y otra tarjeta de amonestación. Ahora voy contigo, Carlitos. Me parece que es el 20, Cristian García, ¿verdad? Es correcto, tarjeta amarilla. Segundo amonestado de Deportiva, son 3. En total, contando a Luis Osorio, el 11 de Yalmacán al momento, cuando estamos en el minuto 37. Le quedan menos de 8 minutos en tiempo corrido a esta primera parte. Si usted me pregunta cómo ha estado el encuentro, en términos generales, parejito, quizá con 3 llegadas. 2 más para Deportiva y una sola. Un solo disparo a puerta de gol de Yalmacán. El de Cristian Tobar, el número 7, 5 minutos atrás. Pero el invitado especial no ha llegado. Aquí el Alonso Diego Molina, Tamanché. En una tarde con un sol radiante pero fresca. En una tarde futbolera a través de el 8.1 de Cipse Deportes. Posibilidad, se anima García, mete el zapatazo, alcanza a rechazar la defensiva y el balón se escurre, va a ser saque de portería. En otra jugada vertiginosa donde el número 20 de Yalmacán, Gerson García, tenía la pelota dentro del área, se animaba a alar del gatillo, pero su disparo fue desviado por parte de la defensiva de los amarillos del equipo yucateco de Deportivo Venados. Ya saca el portero tocando hacia su costado derecho con Alan Maeda. Se apoya ahora con García. En la lucha está otro García, lo que son las cosas, el 20, Cristian García, y el también 20 de Yalmacán, de apellido igual García, pero Gerson García, los dos números 20 en la cancha. El de Deportiva es García, pero de nombre Cristian. El de Yalmacán también es 20. García de apellido, pero de nombre Gerson. Coincidencias en número y en apellidos por parte de los dos equipos protagonistas de este encuentro en la fecha 1 del clausura 2023. Balón que
Abandona el terreno de juego, la va a poner el capitán Cristian Agosto. Y hace su servicio. Blanco con la posibilidad, intenta dejar para Micolta. El rechace por parte de Ayuso. Y la pelota sigue favoreciendo al conjunto de casa. Otra vez Joshua Blanco. El servicio de manos buscando el espacio con quien ya en la reanudación se apoyaba con Meneses, el recién ingresado. Pelota que abandona el terreno de juego. Carlitos Vega, estamos prácticamente llegando al minuto 40 de esta primera parte. Escucho tu apunte. Oye, ingresa Roberto Meneses, es un jugador que ya tiene experiencia en expansión. Él viene de Cafetaleros. Entonces, vamos a ver, ahorita ya agarró un poco el balón, se le ve técnica, se le ve movilidad, yo creo que tiene talento, así que, pues lamentablemente entra por la lesión de su compañero Zúñiga, pero bueno, se le ve talento y vamos a ver si la agarra ahí en media cancha hacia adelante. Correcto, bueno, pues ahí está el dato, la experiencia de Roberto Meneses, que decíamos uno de los 7 contratados para reforzar en esta clausura 2023 a Deportiva Venados. Y vamos a ver ahora a Bala moviendo la pelota. Y le llega a las manos Edgar Fierro, portero de Deportivo Venados. Saliendo el conjunto de los amarillos. El equipo yucateco Agosto se saca uno. Busca tocar, prefiere retroceder para el colombiano César Jiménez. Y aquí está Jiménez buscando para adelante. Se apoya con Jorge Sánchez. Atrás, el capitán Cristian Agosto, moviéndola ahora con Alan Maera. El toque del balón sobre el carril de la derecha, cruzando la mitad de la cancha. Micolta espera, vamos a ver si viene, sí. El toque para él, se apoya con Cimental. Otra vez para García, García con posibilidad. García entra al corredor del área, García, fírmala, García, fírmala. ¡Gol! Señores, que el invitado especial ha entrado al Alonso Diego, Cristian García, al minuto 41 de la primera parte, tuvo la pelota, metió el disparo, se sacó la marcación y aquí mete el disparo y la pelota al segundo poste, rosa con el metal y se anida al fondo para el primer gol de Deportivo Venados, Alejandro Torre. Al final se quedó lesionado García, pero hizo la jugada, este número 20, y es la jugada individual. Si no se puede, como lo venían haciendo antes, pues bueno, hay que sacar la calidad, y eso inclinó a Deportivo Venados. Vean ustedes, se quitó al primer defensa, aguanta la salida del portero y luego por abajo, papá, al poste y vámonos al minuto 41. Deportiva Venados está poniendo la primera anotación de este partido, 1-0. Valiente como los grandes, aguantó la salida del arquero Luis Macías. Cristian García metió el disparo y la pelota se convirtió en el primer gol, sí. Carlitos Vega. Sí, totalmente, ¿no? Sin miedo al éxito, totalmente. Cristian García, que hay que decirlo, ha sido de lo más destacado. Un jugador que parte de media cancha, se agrega al ataque y en esta jugada, ¿no? Se tiene confianza, hace la diagonal, yéndose a la portería, se le adelanta un poquito, por eso el portero tiene la opción de salir, pero él define, ¿no? La alcanza a puntear y pues define de una manera correcta, pero lamentablemente vemos que sí, yo creo que no va a poder seguir porque vemos aquí al arquero, ¿no? Se ve que sus huesos son bastante fuertes y pues como con la rodilla, creo que ahí en la ingle, por ahí por esta zona, pues que es muy peligroso, pues aparece, ¿no? Mira, lo sacan en camilla y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que si es que puede continuar. Hay que esperar a ver qué es lo que tiene. Sí me llama la atención que de primera instancia no fue un golpe tan aparatoso. A primera instancia, ¿no? Pero después, pues bueno, ya vemos que el jugador prefiere permanecer estático. De hecho, no se mueve por el dolor, está quieto. Vamos a ver qué es lo que tiene en la pierna, porque ya salió Zúñiga, ahora es el número 20 García, después de esa gran jugada, y yo creo que el guardameta nada tuvo que hacer en esa oportunidad. Macías me parece que salió a hacer lo que tenía que hacer, a proteger su meta, y no creo que él haya buscado hacer un contacto forzado sobre el oponente. Creo que son cosas del fútbol. Ya sale García, vamos a estar pendientes de qué es lo que tiene.
Sí, totalmente. Fue una jugada leal. Fueron al balón. Mira, ahí estamos la repetición una vez. Kevin hace el recorte de pierna derecha. Se le adelanta un poquito y el arquero va al balón. Él alcanza a puntear un poco, le pasa por debajo un poco al portero, pero es una jugada totalmente futbolera, sin mala intención, y pues bueno, no. Ya va de regreso, ya va de regreso. Un aplauso para este gran jugador. Correcto, ya regresa entonces a la cancha. Tenía pues allá la molestia en la pierna, me parece derecha, fue donde tuvo el encontronazo a la salida del arquero Luis Macías de Yalmacán, Cristian García, que bueno, pues en esa jugada marcó al minuto 41 el primer gol de este partido entre Deportivo Venados y Yalmacán, que usted ve a través del 8.1 de CIPSE Deportes. Pero bueno, pues allá está el primer gol para Yucatán en este clausura 2023. Estamos ya en tiempo de reposición. ¿Cuánto te gusta para la tendencia? ¿Reponer 3 minutos? Pues la tendencia después del Mundial es que se va a reponer todo, entonces por las lesiones, los cambios, yo creo que unos 3-4 minutos. Sí, ¿verdad? 3 hasta 4, si me apuras, claro. Arturo Espinosa dando las indicaciones en su zona técnica. Importante, bueno, buscar la victoria, tratar de iniciar con el pie derecho su participación Deportivo Venados en este clausura 2023. Micolta suelta el servicio buscando a García. Atrás, ¿quién está? Cimental moviendo la pelota para Aranda por el carril de la derecha, 3/4 de cancha. El servicio para Cristian García, anotador del 1-0. García disputando al final de cuentas. Rosa la pelota, abandona el terreno de juego, ya la pone Yalmacán en circulación. Falta, indica el principal Oscar Toledo Pineda. Es balón para el conjunto de Yalmacán. Saludos para todo este gran equipo. Decíamos el buen Edgar Tun. Ya saludábamos. Pues también está Luisito Merina. Compañeros que hoy están trabajando. Marco Segura también. Parte del equipo. Tú tienes la lista completa, Charlie. Luis Medina, Edgar Tun, Marco Segura, en los controles allá está Chuchito y el Inge Wong. Silbatazo de Oscar Toledo. Pues prácticamente 3 minutos de reposición. 1-0. Al medio tiempo, anotación del número 20, Cristian García, al 41 de Deportivo Venados. Tiene adelante a Yucatán frente a Yalmacán. Chetumal en la fecha 1 del clausura 2023. En este partido el grupo 3 de la segunda división, Liga Premier MX, a través de CIPSE Deportes 8.1. Vamos a ir una pausa y regresamos a los comentarios del medio tiempo. Adelante. Quisiera escuchar La Comadre 98.5 sin tener que estar en mi coche. ¿Y por qué no lo haces? Porque no sé cómo. Mira, Alexa, reproduce La Comadre 98.5 con TuneIn. Reproduciendo La Comadre 98.5 FM Mérida en TuneIn. ¿Qué? Ahora puedes escuchar tus estaciones de Grupo CIPSE Radio con Alexa. Simplemente vincula tu cuenta de TuneIn con tu cuenta de Alexa y listo. Para un tutorial más detallado, visita nuestras redes sociales. Grupo CIPSE Radio, donde quieras. Thank you.
CIPSE, Televisión HD. No permitas que nadie te haga daño. Recuerda, nadie debe tocar tus partes íntimas. Si crees que alguien te hace o te ha hecho daño, dilo, no te quedes callado. Siempre tienes en quién confiar. Cuéntales y protégete de los malos. Nosotros estamos aquí para defenderte de cualquiera que te moleste. Somos héroes dispuestos a pelear por ti. Solo llámanos si nos necesitas. Amigos de CIPSE Deportes, de regreso a la cancha del Alonso Diego Molina, quien tamanchea al medio tiempo. Deportivo Venado le está ganando 1-0 a Yalmacán FC de Chetumal en esta fecha 1, clausura 2023 de la segunda división. Vamos a ver justamente el gol de Cristian García, que aconteció al minuto 41, el número 20 de Deportivo Venados. Bueno, pues ahí estaba desbordando, se sacaba la marcación de un defensa y ante la salida del arquero, ven ustedes, mete el disparo cruzado buscando el segundo poste. La pelota va a estrellarse al metal y entra al fondo de la cabaña de Luis Macía, portero y capitán de Yalmacán. Cristian García hacía llegar el invitado especial al minuto 41. Alejandro Torre, el 1-0 al medio tiempo. Estaba viendo esta repetición, la rep de Pérez es muy buena porque nos permite ver a mayor detalle que García apenas cayó el gol, se lesionó, pero también vemos a Agosto que llegó rápidamente, prontamente a ayudarlo en su pierna. Es decir, la reacción de su compañero en lugar de ir a festejar es ir a ver de qué se trataba. Muy buena esa repetición, nos permitió ver en la totalidad cómo fue la acción. Hizo una jugada a lo Messi, porque se quitó a dos jugadores y definió muy bien. Correcto, ahí estuvo el 1-0, amigos de CIPSE Deportes. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos al medio tiempo, 1-0. Deportivo Venado le gana a Yalmacán a través de CIPSE Deportes. Los padres de familia somos los primeros responsables de la educación sexual de nuestros hijos. Hacerlo a tiempo puede prevenir el abuso sexual infantil. Infórmate y habla con ellos. Descarga gratuito nuestro nuevo libro, Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad. Seamos guardianes para prevenir el delito. Cuidar a nuestros niños les garantiza una vida sana y un futuro mejor. We'll be right back.
CIPSE, Televisión HD. Quisiera escuchar Amor 100.1 sin tener que estar en mi coche. ¿Y por qué no lo haces? Porque no sé cómo. Mira, Alexa, reproduce Amor 100.1 con TuneIn. Reproduciendo Amor 100.1 FM Mérida en TuneIn. ¿Qué? Ahora puedes escuchar tus estaciones de Grupo CIPSE Radio con Alexa. Simplemente vincula tu cuenta de TuneIn con tu cuenta de Alexa y listo. Para un tutorial más detallado, visita nuestras redes sociales. Grupo CIPSE Radio, donde quieras. Grupo CIPSE Televisión HD. El espacio de entretenimiento infantil de Doping Web. Música, sorpresas, magia y mucha diversión. Hola amiguitos, no se les olvide que todos los domingos en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita en The Doping Web. Concursos, canciones, regalos y lo más importante, mucha diversión. Te esperamos en The Doping Web. Por CIPSE Televisión, conectando contigo. CIPSE, Televisión HD. Maratón Mérida, en vivo, este domingo 8 de enero por CIPSE Televisión, canal 8.1, desde las 5:30 de la mañana. Miles de corredores estarán esforzándose por las principales calles de nuestra ciudad. Sigue la repetición el mismo domingo a las 18 horas. ¡Súbelo! Ya estamos de regreso aquí en Tamanché para este partido. Deportiva Venados 1 y Almacán 0 goles. Ha estado entretenido el primer tiempo, muchas cosas que comentar. Muchísimas gracias a Chuchito que está allá en los controles. No me dejen fuera en las menciones a la Repe de Pérez, a mi amigo Israel Pérez, que ahí está. Claro que está ya, mi buen Irra, ¿cómo estás? Saludotes. Mi buen Irra no me saludó, ya viste. Ahí está, bueno, pues un saludo a todos ustedes en esta tarde futbolera. La hora del fútbol en Yucatán es a las 3 de la tarde, y qué bueno que se mantiene este horario en los partidos en el Alonso Diego Molina. Fíjense, ha bajado la temperatura, inició con 30 grados centígrados, ahora hay 37, se está sintiendo un poquitito un aire frío, mi querido amigo Mario Berinche. Correcto, Alejandro, a medida de que va transcurriendo la tarde se siente pues el airecito fresco. Siempre lo hemos platicado, estamos a 16 kilómetros del Puerto de Progreso, a otro tanto igual de la ciudad de Mérida, y bueno, pues se respira tranquilidad, se respira buen ambiente, una tarde futbolera, pero lo que más me gusta pues es el cielo despejado. Prácticamente en estas inmediaciones del Alonso Diego Molina no hay nubes. El cielo azul, una veleta ahí, observamos la chimenea de la hacienda, y bueno, pues, la gente comiendo además. Saludamos a dos grandes amigos, Humberto Blanco y Marco Moreno. ¿Cómo aquí se alimentan, tenemos, ¿eh? Bien alimentados, eso me queda claro. La verdad, una tarde futbolera, y es un gusto estar aquí en el palco de CIPSE Deportes. Muy bien, así que a punto de dar inicio en esta parte complementaria en Tamanché. Ahí tenemos la Repe de Pérez.
Se la llevó así de esta manera, ante marcación encima, y el portero también definió pegado al poste de manera cruzada. Y después ya fue atendido este jugador, que es el autor del único gol en este partido, el número 20, Cristian García, de los elementos que están en esta temporada con Deportiva Venado. Ya están saliendo los árbitros de este partido, elegantemente en color verde pistache, haciendo un combinado con color negro. El árbitro central es Oscar Toledo, auxiliado por Raúl Picasso y César, que también está en este partido, César Doroteo. Ahí tienen ustedes cómo luce este estadio Alonso Diego Molina. La afición se ha dado cita en este escenario. Hasta el momento la banda del Yalmacán está silenciosa. Yo creo que cuando inicie la parte complementaria vamos a escuchar sus instrumentos, jóvenes que están amenizando aquí en este estadio. Y nosotros les voy a platicar algo. Hace 15 años estuvimos aquí en este estadio para tener los partidos de los Venados. Los Venados de Mérida jugaron en lo que entonces era Liga de Ascenso, ¿verdad? Era Liga de Ascenso. Aquí jugaron bajo las órdenes de David Patiño. ¿Cómo han pasado los años, Mario Beniche? Es correcto, Alejandro. Recuerdo en ese entonces que en compañía de Russell Gutiérrez, nuestro amigo de y hermano de toda la vida, que en paz descanse, pues estuvimos aquí en esta tribuna porque el Carlos Iturralde Rivero estaba siendo remodelado. Entonces se utilizó este escenario como cancha alterna. No recuerdo si fueron 3 o 4 partidos que le tocó encarar a Venados en este Alonso Diego Molina, pero aquí empezaron las transmisiones a través de CIPSE Radio. 15 años en un abrir y cerrar de ojos. Mi 15 años. Alejandro, ya sumamos varios. Ya, mi querido Charlie, ¿tienes algún comentario, modificación? Creo que van a ser los mismos, ¿no? Aparentemente sí, vamos a ver que ingresen todos, pero bueno, yo iba a destacar el tema de Cristian Agosto, que comentabas, mi estimado Alex, que por algo es el capitán de este equipo, ¿no? Con esa reacción de ir a preocuparse por su compañero de equipo y ver que esté al 100, pues no festeja el gol, sino que va y lo ve, ¿no? Lo reanima, y eso habla muy bien del capitán del equipo. Así es. Cristian Agosto tuvo un gran torneo el torneo anterior, y en este inicia con el pie derecho. Agosto iniciando muy bien en enero. Es correcto. Así es. Por raro que se escuche. Así es, por raro que se escuche. Pero vámonos a este partido. Si le acaban ustedes de poner a su tele, y Yalmacán es el que está vistiendo en color negro con vivos en dorado. Los uniformes muy bonitos los de este equipo, con los números en color blanco. Y del otro lado tenemos a Deportiva Venados con su uniforme tradicional en color amarillo, con los vivos en color verde. Precioso su uniforme, los números en color negro. El guardameta de Deportiva Venados, que es Edgar Fierro, en color anaranjado, con las medias en color blanco. Y del otro lado tenemos a Luis Macías, el portero, está vistiendo en colores azules en diferentes tonalidades, con color blanco y las medias en color blanco. Así que a punto de arrancar este partido, Oscar Toledo va a dar inicio en esta parte complementaria. ¡Vívalo! Estamos listos en este escenario, en Tamanché, para este encuentro. Y ya escuchamos a la porra del equipo visitante amenizando en esta ocasión. El árbitro muy pendiente del partido es el señor Toledo. Y ahí tenemos a Maeda. Recio defensa de este conjunto es el número 3, buscando hacia adelante a Micolta. El árbitro ya señaló que la pelota va del otro lado, y entonces será para el Yamalcán. Este número 7, Cristian Tobar, lo vimos en la primera parte muy movido, haciendo su servicio a Ayala, que es dos elementos que pesan de la media cancha hacia adelante. Una pelota que aparentemente salió de Jaime Guzmán, ya lo señaló el árbitro Toledo, ha salido la pelota. Mario Beniche, ¿algún apunte que tengas? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta parte definitiva, en este segundo tiempo. Venados, que en la primera parte llegó a tener 4 oportunidades, una capitalizó. A cambio, el equipo de Chetumal, Yalmacán, solamente tuvo una que no pudo concretar. Yo creo que esta parte complementaria va a ser más revulsiva, con más acciones, y esto para deleite de los aficionados que nos siguen. Exactamente, cafetalero César Jiménez le entró de manera ruda. El árbitro Toledo ya lo señaló,
Dice él que con fuerza desmedida, así que va a hacer falta a favor del equipo de Quintana Roo, de Chetumal, este equipo de Chetumal. Ya decía Mario, en el estadio López Portillo, ahí vemos jugar a los Venados, también a esos Venados del Mérida, llegaron a jugar allá contra el Potros Chetumal, por cierto, muy buenas entradas, prácticamente llenos en esos partidos del fútbol. Regresando a este partido, a cobrar el número 5 Villegas, ahí lo tienen ustedes, viendo hacia quién elige finalmente, hacia Tobar. Otra vez Villegas, que eleva el balón y así lo protege su compañero. Después aparece Gómez, ahí está Gómez circulando con el esférico hasta que lo frenan, le quitan el balón, no hay falta de por medio, buscando la salida Maeda. Ahora sí, ahí está la acción ruda que favorece a Deportiva Venados. Carlitos Vega, adelante. Sí, ahí este jugador Nicolás Anquia, o Anquia, del jugador de Yalmacán, es el que comete este doble falta sobre dos jugadores de Deportiva Venados, y el árbitro solo le reconviene de palabra. Aquí vemos la repetición, como pues primero elimina a Alan Maeda y después elimina a, me parece que fue el número 6, que era Raúl Aranda. A los dos me los dejó en el piso, mi estimado Alex, que me los está maltratando. Sí, así es, ahí están las dos jugadas que tú mencionas, y el que va a servir es Cafetalero Jiménez, este jugador que es de Colombia, el número 4 de Deportiva Venados, que le va a pegar desde allá. Algo le dice el guardameta, su compañero Edgar Fierro. El Cafetalero listo para poner en funcionamiento este balón. Desde allá le va a pegar los hombres de adelante. Micolta muy atento para ver qué es lo que él está haciendo. Ya se tardaron un poquito en esta jugada para ponerla de por medio, en movimiento. El árbitro Toledo advirtiendo lo que está ocurriendo. Micolta logra saltar. Finalmente de pecho llegó a quedarse con el esférico. Un balón peleado donde apareció Agosto. El balón se escurrió. Mario Beriche. Pues ahí está el equipo de Yalmacán, por supuesto, ellos atentos, saben que tienen que hacer el gasto, también la importancia de buscar al menos rescatar un punto, un empate sería fabuloso, pero hay jugada. Hay jugada, ahí está la acción de Meneses, que jugó muy bien, el hombre que ingresó en la primera mitad de cambio, ya lo saben ustedes por Zúñiga, tiene hambre de jugar bien al fútbol. Ahora es el número 3, Alan Maeda, ahí lo tienen ustedes. Es este elemento que seguramente se convertirá en uno de los hombres a seguir por parte del equipo de Yucatán. Maeda, entre dos, saliendo airoso. La gente responde con porras. Hubo falta en esa jugada. Tarjeta amarilla, mi querido Carlos Vega. Es correcto. Una vez más, Nicolás Anquía, jugador de Yalmacán, ya es segunda vez que le hace falta a este Alan Maeda, el jugador número 3, que es de los refuerzos de este equipo. Y hay que comentar que este jugador también tiene experiencia en expansión, él viene de Correcaminos, es defensa de 1.81 centímetros, y pues bueno, no están al nivel, pero ya recibió dos faltas de este jugador de Yalmacán. Mira, ahí vemos la jugada que sancionó el árbitro, estaba muy cerca el árbitro. Mira, cuando hay un jugador talentoso, pues bueno, viene la falta, pero el árbitro tiene que estar pendiente para ponderar el fútbol, y es lo que ha hecho en esta ocasión. Anquía va a pedir disculpas, pero ya lo había hecho antes, Mario. Oye, fíjate, cuando estaba el árbitro checando esta última jugada, por allá Cristian García, el número 20 de Deportiva, y Edgar Avala, el número 8 de Yalmacán, se dieron algunos empujones. Vamos, hay que tener cuidado, apenas comienza el segundo tiempo, pero ya se calentó el partido. Correcto, mi estimado Mario Beniche. Micolta hasta allá tuvo que bajar, uy, ya bajaron a otro. Y el árbitro sanciona la falta. Cuidado, porque este partido se puede volver peligroso. Por cierto, en el fútbol de España, el Villarreal frenó 2-1 al Real Madrid, que salió el día de hoy sin españoles. El Madrid que jugó con Vinicius, que jugó con Karim Benzema, pero ni aún así pudo salir adelante en el partido. Y lo que más complica es que le dan la oportunidad al Barcelona de sumar puntos. Así de disputada está la Liga Española entre estos dos conjuntos. Vamos a regresar
a este partido a Tamanché. Ahí está Fierro, ella encontró a Maeda, que es elegante para jugar. Prefieren ir del otro lado, donde va a aparecer Agosto. Ahí lo tienen ustedes, bailoteando. El servicio para adelante, buscando a Micolta. La anticipación defensiva, hasta que viene García, que la tocó elegante por la banda de la derecha. Va a venir Aranda, el servicio por arriba. Micolta se elevó y mandó su servicio por arriba, Benitas. Mi querido Mario Beriche. Qué buena jugada, ¿no? La que encabeza Raúl Aranda, desbordando a velocidad por la banda de la derecha, llegando a línea de fondo, metiendo un centro preciso e intentándola el ecuatoriano Santiago Micolta, número 19 de Deportivo Venado. Su remate de cabeza apenas por arriba del marco que resguarda el capitán y arquero Luis Macías de Yalmacán. Aquí está el cabezazo. Vean ustedes, Santiago Micolta estuvo muy cerca de culminar una descolgada de Raúl Aranda que ejecutó por la banda de la derecha. Así es, ecuatoriano Micolta se elevó, dirigió su cabezazo, estuvo ligeramente por arriba, ahí resbalón. Y la recuperación de Guzmán, abriendo su jugada de esta manera, donde aparece Osorio. Ya lo despojaron del balón en la salida de Deportiva Venados. Agosto sacando el balón porque el árbitro lo requirió para ver la seguridad del jugador que está tendido. Ya empieza a haber demasiadas faltas, me parece, y eso está entorpeciendo el buen fútbol. Pero bueno, no hay destellos individuales. Ya vimos que Micolta en la última jugada gana bien la posición, logra el remate, pero bueno, no salió desviado, ¿no? Queremos que se haya más fútbol y que haya menos falta, ¿no? Porque esto entorpece nuestra narración, la narración de ustedes, compañeros, y no nos deja ver el buen fútbol. Oigan, por cierto, estoy sintiendo un airecito un poquito frío, ¿no? Sí, te decía que a medida que va haciéndose madura la tarde, pues refresca. Digo, el efecto del frente frío que desde hace un par de días se está sintiendo en media por las noches. A lo que nos espera para la madrugada, para el maratón. Hombre, yo creo que será benéfico para los corredores, para tener un mejor clima, que no esté tan húmedo. De esa manera poder mejorar sus marcas personales, el maratón de la ciudad de Mérida. Mañana, poquitito antes de las 5:30 de la mañana. Ahí tienen ustedes la jugada. Joshua Blanco intentando por el balón. ¡La jugada! ¡Gol! ¡De Yalmacán! Ahí está la jugada. De forma relampagueante por la derecha. El servicio al centro. Y entonces, cuando la jugada estaba ya en el centro, llegó el remate. Ahí lo van a ver ustedes. Viene finalmente en la manera de llegar. Y viene Joshua Gómez para clarear en la portería. El empate, un gol. 1-1. Querido Mario Beriche, al minuto 52. El Yalmacán con Gómez lo hace efectivo, 1-1, lo había buscado y aquí lo encontraron. Es correcto, lo había buscado Yalmacán y bueno, finalmente lo consigue. Vamos a ver la repetición, aquí viene el centro, me parece que hay un descuido, ahí no puede rebanar la pelota Raúl Aranda, que era prácticamente parado el número 6, se quejaba de una posición adelantada, algo estaba pidiendo al árbitro, pero bueno, consideró Oscar Toledo que estaba en buena posición Joshua Gómez, el 19, pero sí, Raúl Aranda intentó rebanar, intentó ganar, pero no pudo hacer nada, el remate, el balón al fondo ante un ahí vencido. Viene otra, querido Charlie, jugada por la derecha, el servicio, Fierro la vio pasar solamente. Te escucho, mi querido Carlos Vega. Sí, esas desatenciones por banda izquierda están tomando mella para el equipo de Venados. Y pues ahí, ¿no? El arquero Edgar Fierro, aparente ahí la repetición que veíamos, como que el campo igual no le favorece, le hace como un patito. Ahí cuando pica el balón, aquí vemos la repetición una vez más por banda izquierda de Deportiva Venados, cómo están llegando por esa banda, hay que apretar la marca, pero creo que también el campo no le benefició a Edgar Fierro, que se tira y le brinca el balón antes de que lo pueda controlar. Buena observación, sí, yo también veo esa situación con Fierro. Y viene una nueva jugada, abriendo por la derecha, de gran manera Meneses, que buscaba el balón, y Mario Beriche, ya llegó el empate.
debe de mejorar Deportiva Venados. Es correcto, ya llegó el empate. Pues ahora Venados también a hacer su trabajo. No están ganando, quieren buscar el triunfo y se puede poner más sabroso el encuentro. Muy bien, Agosto. Hacia adelante para Sánchez, para Cafetalero. Ahora buscando proyección por la izquierda, servicio al centro, buscando a Micolta. No le llegó Joshua Blanco en la jugada. Y ahí está el equipo, ahora visitante, también impulsando, pujando por la derecha. Es el sector donde han tenido diferencia en este partido, donde han buscado bien las cosas por medio de Osorio, que ha estado dribleando, que ha estado buscando, que ha estado rescatando balones por el centro. Aparece este jugador, Anquía, que también es bueno. El trazo, Anquía que la buscaba. El balón que sigue de largo, tienen que retroceder. Donde aparece Tobar, Tobar con el balón que sale. Seguirá siempre siendo para Yalmacán. Este número 19, ¿saben ustedes de quién era el 19 del Tato Torres cuando estuvo en la primera división con el Atlas? Este era su número del Tato Torres. Que por cierto tiene a su hijo en Santiago, a Santiago en la tercera. Así es. Así es, servicio de Anquía, es el que pone los trazos largos, el portero Fierro que la ve pasar, el balón que sale, mi querido Mario Beniche. Y bueno, para comentar, hay que estar atentos del partido de hoy del América contra el Querétaro, para ver quién es el capitán del equipo. Se dice que podría ser Henry Martín, ¿qué les parece? Sí, a lo largo de la semana sonó ese comentario, ¿no? Y bueno, pues sería otro logro para el futbolista yucateco, que bueno, pues en el cierre del 2022 iniciará también con el pie derecho, siendo capitán de un equipo de tanta importancia como es el América, donde milita el yucateco Henry Martín. Vamos a ver. Sí, sí, claro que sí, nos da mucho gusto. Totalmente, ¿no? Me parece justo y me parece que no. Todavía no es un hecho, ¿eh? Claro, hay no, que esperar. Pues debería, ¿no? Porque si hablamos de lo que ha hecho en los últimos años, ir a Olímpicos, ir a un Mundial, tener minutos, meter gol, ser importante en los momentos difíciles, creo que lo merece, además de ya cuántos años lleva en el América y soportar tantas cosas allá, pues creo que lo merece, ¿no? Lo merece, ahí está la jugada. Buscando a Joshua Blanco, taladrando y penetrando, quiere el balón, buena actuación defensiva, y el árbitro dice, es falta, pero al revés, es en favor del Yalmacán, que por cierto está impulsado aquí por la gente que los acompaña desde Chetumal, que serán 20 personas, pero muy animadas, ¿eh? No han dejado de apoyarme, me recuerda a la porra ultra. La ultrasol de Venados. Que desde ¿te acuerdas que de la ermita, de la porra de la ermita? De la ermita también, como no, porras que se identifican. En los años 80, ¿no? Que no dejan de tocar los tambores, de poner el ambiente en la tribuna. Felicidades, ¿te, ¿no? ¿Te acuerdas de esa porra de los 80? Sí, claro que sí, Alejandro. Porras que marcaron historia en el fútbol de la primera fuerza del Real Ermita. Así es, el servicio, cuidado, porque esta puede ser importante. Muy bien, el portero Fierro, que se extiende, se lleva el balón, atrapa la pelota, impide una jugada ofensiva de la visita, Carlitos. Sí, le urge a Deportiva Venados recuperar el balón, ¿no? Yalmacán ya ha tomado el control del partido, ya tienen ellos el balón, están acumulando el volumen de juego, y creo que Deportiva Venados, si no quiere llevarse una sorpresa, debe quitarle y arrebatarle el balón, porque tiene que empezar a tocar el balón, tiene que empezar a jugar bien, y sobre todo del lado izquierdo, Joshua Blanco, vemos que sí se agrega al ataque, pero tiene que ayudar un poco a la marca, porque es donde han tenido mucha llegada Yalmacán. Edgar Ayala, que hizo una jugada fuerte, que el árbitro lo reprende de palabra, que será en favor de Deportiva Venados. Aquí la vamos a ver en esta acción, Ayala llegando fuerte por la zona baja, el árbitro que sanciona, y será para Cafetalero. No, finalmente es Maeda el hombre que va a tocar. Qué buena jugada en esta que acabamos de ver de García. Una jugada muy bonita. El servicio que viene para Micolta. Viene falta sobre él. Atención con esta falta, Mario. Son las acciones que te gustan. Te comen las uñas cada vez que vemos una de estas. Pues vamos a ver, así es. Por de pronto la posibilidad existe para el conjunto de Deportivo Venados, que después de haber recibido el gol del empate, pues se han lanzado con todo, quieren volver a estar arriba en el tanteador. Insisto, quieren iniciar con el pie derecho jugando en casa este primer partido del Clausura 2023.
Bueno, así que va a venir esta jugada importante. Siempre son importantes las acciones a balón parado. Desde esa distancia en el Mundial vimos a Países Bajos meter el empate frente a Argentina. Desde esa distancia. Vamos a ver cómo viene esta jugada con Cimental, el número 10. Igual ya está ya Joshua Blanco, que son los dos elementos que le pegan sabroso al balón. Está Cimental de pierna izquierda, Joshua Blanco de pierna derecha. ¿Para quién va a ser? Hay un total de 5 hombres en la barrera que dispone Luisito Macías. El que está perfilado es Cimental. Ahí lo tienen ustedes con su pierna izquierda. Va a venir Cimental, el balón, el portero. Macías se queda con el balón. Parecía filtrarse ese balón. Mario Meriche estuvo cerca esta jugada. Alex Cimental cobró bien. Bueno, se hizo un hueco ahí entre la barrera. Estaba atento Luis Macías, el portero de Yalma Cantelejo. Meneses escapando por la derecha. El servicio al centro. Ahí está García, el hombre del gol, que ya no pudo hacer la jugada que él pretendía. Ahora es Sánchez. Sánchez con el balón, buscando hacia adelante. Varios jugadores son los que buscan ese esférico. El árbitro que ya señala que va a ser para la visita para Yalmacán. Y veo que mueves y mueves los hombros. Charlie, estás bailando. ¿Qué te pasa? Porque me asomo, porque ya van a hacerse un par de cambios. Se prepara el número 7, Alexander Hipólito, un viejo conocido de nosotros. Y también se prepara Enrique Ábalos, número 22, que es de las nuevas contrataciones de este equipo de Deportiva Venados. Uno de los que sale es el jugador número 6, Raúl Aranda, que estaba por el lado derecho. Y vamos a ver quién es el otro que sale. Me parece que es... Vamos a ver, todavía no alcanzamos. Creo que va a ser el hombre del gol, no lo sé. No, es Joshua Blanco, ya vi que salió. Ahí está saliendo Joshua Blanco. Es correcto, Joshua Blanco es el que sale y el jugador número 6, Raúl Aranda. Entonces, nada más para definirlo, ya entraron en este partido el 23 Meneses, el 7 Hipólito y el 22 Ábalos. Es correcto, ¿no? Es correcto. Correcto, bueno, pues ya los tenemos allá apuntados a los jugadores. Mientras tanto, Yalmacán saliendo así de esta manera, así transitando el balón de un lado a otro. Vean ustedes qué trazo tan largo, pero qué buena jugada y anticipación. Buscando la acción de esa manera, del lado derecho. Y luego queriendo hacer la jugada hacia arriba. Oigan, ¿qué pasa? Está medio raro eso, ¿no? Pero mi Colta está ahora haciendo funciones defensivas. ¿O qué pasó? ¿O fue abajo a buscar algún balón? No entendí esa acción. Es que es la banda izquierda donde se realizaron los cambios y en lo que se acomodaban, él corrió a cubrir esa zona porque correcto. Se dio cuenta que no había quien marcara por ese lado. Muy bien. Correcto. Es que se me hizo muy raro ver a mi Colta atrás, sobre todo defendiendo, Mario. Oye, Alejandro, déjame mandarle un saludo a Omar Valerio, la Pulga Valerio, que jugó pues sí. La tercera edición con Deportivo. Está viendo el partido ahora mismo de segunda. Saludos, Pulguita. Saludos, la Pulga. Gran jugador, el balón que sale. Recuerdo yo sobre todos esos minutos ya cuando venía la recta final del partido, entraba la Pulga Valerio y enloquecía medio mundo. Precisamente precisamente a esta hora más o menos era cuando... La hora de la Pulga. Y totalmente cambiaba la cara de Deportiva Venados. Sí, sí, sí. En esos momentos, mi estimada Pulga, mi amigo Charlie estaba con el pañuelo en la frente. Sí. Nervioso. Más que eso. Sí, sí, sí. Y ahora está moviendo los hombros, querido Mario, Está bailando correcto, con la porra. Ya hay fresquecito. Saludos también para Miguel Vargas, para Sofi Ramírez, Wilson Coral, Sofi Ramírez y David Arón. Saludos, están en la transmisión vía Facebook Live. Perfecto, un saludo a todos. Ten cuidado con algún nombre que venga así medio extraño, Sí, 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 porque luego ya sabes, ¿no? Ya me ha tocado a mí, fíjate, ya me ha tocado mencionarlos. Bueno, la jugada de Jorge Sánchez que tiene que bajar y después Edgar Fierro. Elegante, qué elegante se ve un portero vestido de naranja, Yo me acuerdo que antes eran un poco sobrios. En algún momento, por ahí de los años 60, 70, vestían algunos porteros de negro por Lev Yashin, que era un guardameta ruso, que así vestía. Ahora son de diferentes colores. El servicio por la izquierda, por la derecha, y Yalmacán así viendo la oportunidad. Y así meneando el balón, cuidado porque ya se hace jugada, pero buena anticipación defensiva, haciendo el balón hacia un costado para que no pase nada. El Mérida
el conjunto de Yucatán tiene que defender muy bien Deportiva Venados y luego irse hacia adelante. Hay que recordar que este partido está empatado, Mario. Correcto, Alejandro. Para los que acaban de sintonizar, les recordamos que Cristian García, el minuto 41, marcó el primer gol por parte de Deportivo Venados en el primer tiempo y el empate vino al 52 de tiempo corrido. El empate a uno a través del número 19, Joshua Gómez de Yalmacam. Así es correcto. Es correcto, el balón largo. Por cierto que hoy van a jugar al rato Monterrey contra Chivas. ¿Qué partido de fútbol vamos a tener en la Liga MX? Yalmacán así la buscaba en este momento con Luis Osorio. Y luego abriendo el balón por arriba, buscando Anquía con su cabezazo que no se produce. Y luego parecía que había mano. ¿Qué dice el árbitro? No dice que había mano. Bueno, yo vi una mano de Jaime Guzmán. No sé ustedes si también se percataron de esa mano. Vamos a esperar la repe de Pérez porque esa nos saca de todas las dudas. Yo no alcancé a ver esta jugada, pero te iba a comentar, mi estimado Alex y Mario, que este Enrique Ábalos, jugador número 22, igual debuta con Deportiva Venados. Él es delantero, mide 1.73 y viene de Interplaya. 1.73, para mí todos son altos, querido Charlie. Arriba del 1.55, para mí todos son altos. Va a venir el trazo. Ahí García, ahí se viene la acción del gol. No. Alcanzó como que a patinar el balón cuando la buscaba Ábalos. Este número 22. Parecía el gol de Deportiva Venados. Finalmente, pues no llegó. Ahora, Yalmacán buscando su acción. Muy bien, Sánchez ahí metiéndose. Un elemento que se mueve en la media cancha, que desequilibra, que se adueña, que es líder en ese sector, juega muy bien. Sánchez, así seguramente te ha de gustar, Carlitos. Sí, son de esos jugadores diferentes, ¿no? De esos jugadores que hacen una jugada más, ¿no? Que buscan, que su cerebro está al 1000 por hora, que ve su mirada periférica todo el tiempo y que intenta habilitar a sus compañeros. Sí, de esos hombres que pasan agachados, pero son buenos en el partido. Ahí está esta acción, parecía otra vez una oportunidad clara por parte de García, pero no resultó. El cafetalero Jiménez levanta la cabeza, va mejor a un lado con Maeda. Maeda prefiere para Agosto. Agosto ya también viendo el perfil, quien está allá. Ábalos es el que está de centro delantero. Y Micolta, y quedó un poquito fuera de la jugada Mario Berinche. Alejandro, recordar que en el Apertura 2022, Venados, bueno, pues fue a Quintana Roo, a Chetumal, y ahí ganó 1-0 al Yalmacán. En la fecha 2 les va a tocar visitar el próximo sábado 14 de enero a las 4 de la tarde en Cuernavaca a los Escorpiones, que fue el primer partido aquí en el Alonso Diego en el Apertura, y en donde Escorpiones venció a Deportiva Venados 2-0. Van por la revancha Deportiva Venados la próxima semana. Así es, en Cuernavaca también estuvo el equipo de Pumas Morelos. Allí estuvo en ese estadio, en esa cantera universitaria que es preciosa, en ese estadio que es precioso. Ahí jugó Pumas Morelos, que también estuvo en la Liga de Ascenso, también estuvo en esta división. Abriendo el balón, buscando largo con Meneses, se quedó suspirando, parecía para más, Charlie. Parece que van al receso de los 15 minutos, nos da tiempo para analizar un poco lo que llevamos en este segundo tiempo, y pues creo que Deportiva Venados intenta poner el equilibrio en este partido, donde Yalmacán ya había tomado ventaja, sobre todo por esa banda derecha, donde estos jugadores de Yalmacán han estado muy bien. El caso de Luis Osorio y Mario Ayuso por banda derecha están haciendo muy bien las jugadas, y por eso fue que se realizaron los cambios por parte de Deportiva Venados, ¿no? Para reforzar esa zona. Es correcto. Oye, ya estamos viendo la hidratación. Arturo Espinosa, qué atento está de sus muchachos, está vigilándolos de cerca. Ahora vamos con Mario Beniche, algo está viendo. Mientras tanto, el conjunto de Yalmacán, ahí lo tenemos también en su momento de hidratación. ¿Qué pasó, Charlie? Estamos viendo aquí en qué minuto vamos, pero bueno, cuando vemos aquí cómo se están hidratando todo este tiempo, vamos ya. Minuto 70, compañeros. Minuto 70 es el que vamos ahora. Y ya les decíamos que en un rato más van a jugar
Monterrey contra Chivas. ¿Qué partido vamos a tener de la primera división? Por cierto, que Chávez desairó al Monterrey. Se pudo haber ido al Monterrey, pero le dijo que no. Y ahora Monterrey con sus billetes, pues ya se lo va a quedar viendo a ver quién es la siguiente contratación. Pues sí, no, él intenta que si se va a ir es a Europa, ¿no? Me parece muy bien su postura, me parece que es lealtad al equipo, a Pachuca, de donde él juega y donde quizá él prefiere que si va a salir es a Europa. Si no, el dinero quizá sí le importa, pero no tanto, ¿no? Como a otros jugadores que a donde vaya, mientras den más dinero, se van a ir. Es correcto, le tiene lealtad al Pachuca, donde salió el Chucky Lozano. El Chucky Lozano que está en Italia con el Napoli, que es este conjunto que emergió cuando estuvo Diego Armando Maradona con ese equipo. Es correcto, que por cierto el Napoli perdió por primera vez, era de los pocos equipos invictos en el mundo, ahorita que se reactivaron las ligas, perdió frente al Inter de Milán, pero bueno, se sigue estando en el primer lugar de la Serie A italiana. Bueno, ahí está en ese equipo el Chucky Lozano. Y aquí vemos este número 17, Guzmán. Oye, qué estatura tan importante tienen los jugadores hoy en día. Ya son jugadores más fornidos, más trabajados, con mayor estatura. Recuerdo yo que hace algunos años, cuando empezamos a chambear, sobre todo los locales eran chaparritos. Ahorita yo ya veo altos a todos, Mario. Sí, ha cambiado. Vienen dos cambios, mi estimado Alex. Viene Carlos Mauri, el 15, y Héctor Ortegón, el número 26 de Deportiva Venados. El que sale, el número 20, autor del 1-0 en su momento al 41 de la primera parte, Cristian García. Y el segundo, Carrito, solo tienes, que abandona. Me parece que 17, es 17, ¿no? ¿Qué número es? Es el número 10. Yes. ¿Pero quién es el que entró? Jared Cimental es el otro que sale. Los que ingresan son Carlos Mauri y Héctor Ortegón. ¿Qué número tiene Carlos Ortegón? Mauri, número 15. Y Héctor Ortegón, número 26. Es correcto, es correcto. 26, Ortegón. Entonces ya son 1, 2, 3, 4, 5. 5 cambios, ¿no? Se agotaron los 5 cambios. Cambios. Ya. Es total. Bueno, pues ahí están ya los 5 cambios que tiene este conjunto. Ya se agotaron los 5 cambios, es correcto. Entonces veremos máscaras nuevas, algunos de los jugadores que han llegado, la oportunidad para verlos, para seguirlos de cerca, cuando son 72 minutos. Y ahora vemos que el número 12 de la visita está preparándose para entrar. Ahí se viene Ábalos, el balón, sale el guardameta, muy bien, sale Macías. Cuando la buscaba este jugador Ábalos, que la intentó de esa manera, pero ya no llegó, Mario. Sí, quiero ver la repetición. Yo pensé que la iba a bombear, ¿no? Sin embargo, casi raso, dispara. No alcanza a detenerla del todo Luis Macías, pero Ábalos, vean ustedes. Claro, tenía que correr, tenía que empeinar prácticamente el balón, buscar ponerle altura para techar al arquero, que estaba vencido, estaba tirado, pero no se le dio, pero estuvo cerca Deportiva del 2-1. Desaprovecha esta oportunidad, me parece, este jugador número 22, que tiene poco que ingresó Enrique Ábalos, de las nuevas contrataciones de Deportiva Venados. Y bueno, se llevó a cabo un cambio por parte de Yalmacán. El que entró fue Eduardo López, jugador número 12, y el que sale, el 19, Joshua Gómez, que fue el que metió el gol y de lo más destacado de este equipo. Ya salieron los dos jugadores de los goles, ¿no? Ya salieron ambos jugadores. Hay falta, ya la mencionó el árbitro, saca tarjeta amarilla, me parece que es sobre Sánchez. Debe ser sobre Sánchez. Número 17. Bueno, pues entonces amarilla. Sánchez ya está amonestado a consideración del árbitro. Era el momento de sacarle la tarjeta amarilla. Bueno, ya recibió este elemento de Deportiva esa sanción en el partido. Se mantiene el empate a un gol en estos momentos. Va a venir Yalmacán para buscar alguna acción ofensiva. Ahí vienen con su ejecución, buscando por la izquierda donde aparece Tobar. Ahí está la jugada. El árbitro estaba cerca, bueno, el árbitro la sancionó. Y se vienen los de amarillo, Deportiva. Buscando a Micolta, Micolta que abre, el portero que sale, el portero Macías que se queda con el esférico y se quedó bastante bien. Qué bien juega Suárez, este guardameta Macías, Mario. Sí, la verdad que salió atento porque venía con todo Santiago Micolta entrando a velocidad por corredor de la derecha.
le fue imposible porque salió a ganar y se quedó con el balón. Sí, sí, así es toda la jugada. El balón por arriba, así de esta manera. Meneses, que buscaba el balón, que lo perdió. Que aparece Ayala, con Micolta. Viene Meneses que sigue avanzando. Meneses, ante la marcación de Ayala, el árbitro dice al balón y le roban el esférico. Le robaron el esférico. Ahora viene la jugada rápida, no. Dijo el equipo local que no. En esta jugada, que es rápida, viene Sánchez aún con jaloneos y todo, buscando a Meneses en esa jugada. El balón que sale, y también el que intervino en esta acción fue Mauri. Jugada por la derecha, va a venir a cobrar Meneses. Ahí lo tienen ustedes, el número 23 del equipo local, cuando son 76 minutos. La carne al asador, Meneses a cobrar. Dispuesto el hombre que entró en la primera parte, de pierna derecha a segundo poste. Parece que ya la tienen controlada los visitantes. El árbitro dice que había falta y va a venir la acción del otro lado. Mario Beniche. Pues ahí está, ¿no? Deportivo Venados, poco a poco tratando de generar esa jugada que les permita retomar la ventaja. Están atacando, están apedreando el rancho, como se dice, pero también enfrente tienen a un gran capitán, gran arquero, número 13, Luis Macías de Yalmacán, que ha salido bien librado, pero está interesante el encuentro. Se apresta a los últimos 18 minutos intensos en tiempo corrido. Muy bien, oigan, les voy a platicar algo. Ayer el conjunto de San Luis le ganó 3-2 al Necaxa. Fue un gran partido de fútbol. En la portería estuvo Hugo González por el lado del Necaxa, pero el que estuvo ya en la banca por este conjunto rojiblanco fue el Charro Ramírez, el que estuvo aquí con Venados FC. Ya está en la primera, ya está en la Liga MX. Así es, cumpliendo pues un sueño, retornar a esa división. Y bueno, pues allá una de las... pues bajas, obligadas, porque no le puedes cortar al futbolista pues el deseo de superación de Rafael Charro Ramírez, y la oportunidad para Alejandro Dogre, ¿no? De recibir la encomienda ahora, defender los tres postes de Venados FC Yucatán en la Liga de Expansión. Lo hizo muy bien en la primera fecha ante el Tepatitlán. Oye, ¿qué pasó? ¿Que a Chali hubo tarjeta? Sí, no hubo tarjeta, solo paró el encuentro porque Gerson García, jugador número 20 de Yalmacán, recibió un golpe ahí en la, parece que en el rostro, a ver si ahí buscamos la repetición, y pues parece que sí se queja demasiado, está ahí muy muy dolido y pues paró el partido. Vamos a ver si entran las asistencias, ahí las asistencias de Deportiva Venados deberían ser las que entren a checar a este jugador que está ahí pues recuperándose. Lo importante es que no ha entrado el hombre de la camilla, eso es lo importante. Yo veo que el árbitro que está vigilando dijo al de la camilla aguanta porque todavía no lo ha solicitado el árbitro, eso quiere decir que no está muy mal. Mira, vamos a ver aquí la jugada. Pues mira, yo creo que es una fricción normal del juego, ¿no? Sí, chocó ahí con Micolta, ahí estaban peleando el balón y pues sí, chocan, y el más lastimado fue Gerson García, jugador número 20 de Yalmacán. Una acción futbolera, como decía Alejandro, parte del partido. Totalmente. Sí, así que el árbitro vigilando, el portero se acercó rápidamente, que es Luis Macías. De hecho, el guardameta está observando a su compañero. El árbitro está permitiendo ese tiempo para que el jugador que está en el terreno de juego lesionado pues tenga ese tiempo de reponerse. Hay que cuidar la integridad física de los jugadores y por eso está pendiente para ver cómo se desenvuelve. El hombre de la camilla no tiene intenciones de entrar todavía. Y bueno, veremos después el tiempo de reposición. Le quedan 11 en tiempo corrido. Yo sí creo que si en el primer tiempo se repusieron 3, podrían ser hasta 5 en esta parte complementaria. Probablemente, ¿no? Ya vemos ahí que va a salir por protocolo, ¿no? Va a salir y va a volver a ingresar, pero ahí vemos cómo grita ahí. La nariz, ¿no? Esperemos no se le haya roto, ¿eh? Ese grito. Sí, sí. Híjole. Viene sangrando. De hecho, dio un grito ahora mismo. Yo escuché que tuvo un grito, sí. Y vele la mano. Trae sangre. Bueno, pues ahí está el jugador haciendo ese rictus de dolor. Es Gerson García. Vamos a ver, esperemos que se reponga este elemento ya a un costado de la cancha. El árbitro muy pendiente, vigilando lo que sucede. Tiene mucho dolor tiene
el jugador y se dio después de esta jugada que fue totalmente futbolera. Llegaron los tres jugadores, fueron los tres jugadores los que estaban en esa acción y luego Micolta accidentalmente, pues bueno, interviene en esa acción. Sí, y ya no estaremos viendo si viene el cambio, ¿no? Ya no se podía detener Micolta, iba a máxima velocidad y se encontró con los otros dos jugadores y pues ya no podía detenerse. Así es correcto. Aquí está Micolta, el número 19, buscando hacia adelante, mandando a sus compañeros a la guerra. En la jugada que la retachan y que la va a buscar Alan Maeda, que es el defensor del equipo, buscando a Fierro. Y Fierro para el cafetalero. Y saliendo de esta manera, Hipólito, que la pide, prefiere ir del otro costado. Y así es como van a hacer la manufactura de esta nueva jugada. Una acción por la izquierda, el árbitro pendiente, viendo qué es lo que sucede, levantando la mano en señal de fuera de lugar. Y esta jugada termina por extinguirse y va a seguir siendo para el Yalmacán. Están transcurriendo los minutos, están dándose los minutos y siguen con el empate a un gol. Parece ser que este jugador, Gerson García, va a continuar en el juego, ¿no? Me parece quiere, que va a ser. Quiere continuar. Si no sangra, tú sabes, el reglamento es muy claro. Si no sigue sangrando, va a poder regresar. Es lo que están esperando. Ya le pusieron un parche, ya trataron de cauterizar. Pero él quiere regresar, Gerson García, ¿eh? Un aplauso a este jugador de Yalmacán. Ese sí, una jugada defensiva muy buena de cafetalero, metiendo la cabeza para evitar cualquier situación. El servicio para arriba, buscando a Micolta, que ahora se corrió al centro de la cancha. El público que aplaude. Y luego esta jugada muy importante, que viene Tobar quitándose a uno y a otro. Ahí tienen a Tobar mandando hacia adelante Anquía, saliendo muy bien el guardameta Fierro, y así llevando a sus jugadores hacia adelante. Ábalos era el hombre que vigilaba la acción. Mauri, que ya está ya también en los destinos. Sánchez hacia un costado donde se encuentra Hipólito. Vean ustedes a Hipólito. Luego la jugada de Maeda, el balón que termina por salir. Mario Beniche, siguen los minutos. Sí, no pudo. Siguió sangrando, aunque le pusieron un algodón para buscar cauterizar la nariz de Gerson García. Siguió sangrando y el reglamento dice que no puede regresar por más intentos que hizo. Es un cambio obligado. Ya ahí viene su sustituto. Es el número 24, Wilber Echeverría. Es correcto. Echeverría es este jugador. El número 24. Entonces ya entraron por los visitantes. Entraron el 12, que fue López, y el 24, Echeverría. Son los elementos que ya están en la cancha. Y parece ser que Yalmacán, pues su entrenador, que es el señor Juan Carlos Montiel, prefiere no hacer muchos cambios. Prefiere seguir con sus jugadores que le han resultado en este partido. De hecho, este último cambio fue obligado. Sí, sí, no fue estratégico, fue obligado. A mí se me hace raro porque ya en los minutos que vamos, pues se supone que debes de tener en la banca jugadores, sobre todo en esta primera jornada, que quieras ver en la cancha, ¿no? Y sobre todo porque son jugadores que están frescos, ¿no? Es lógico que ya ciertos jugadores puedan estar cansados porque vienes de pretemporada y al final, pues quieres ver a tus jugadores de banca en algún momento, ¿no? Pero a mí se me hace raro porque este cambio fue obligado. Fíjate que a mí lo que me gusta de esto es la regularidad de mantener a la base en la cancha, porque ya has de tener una idea fija de lo que pretendes con tu equipo. Mauri, que buscaba ese balón, un balón que escapa, y entonces ya la tiene Deportiva Venados abriendo otra vez por la izquierda, y ahí se viene la jugada, y vienen un total de cuatro hombres a buscar el remate. Tiene que apurarse, porque si no, esto iba a pasar. Tenía que sacar más rápido su disparo, Mario. Correcto, tratar de meter el servicio para buscar el remate. Habían cuatro ahí esperando buscar cabecear. Finalmente están consiguiendo el tiro de esquina por la punta de la izquierda, pero me parecía que podía ser para más la jugada anterior. Ya en la recta final del partido le quedan prácticamente cinco más lo que se vaya a reponer a este encuentro. Ya en la recta final de este partido quedan cinco más lo que agregue el árbitro. Mauri buscando el primer poste, el balón que salió de la cancha, que va a seguir siendo para Deportiva Venados. El segundo tiro de esquina consecutivo. El árbitro Toledo muy pendiente de lo que está ocurriendo. Va a venir otra vez Mauri.
por la izquierda, la gente impulsando a Deportiva Venados, y va a venir Mauri con este servicio, puede ser esta jugada, balón parado, la del gol, viene Mauri, ahora buscando al segundo poste, el balón que queda ya. Algunos pedían mano, otros dicen que fue una acción clara. Ábalos buscando ese balón, pero ya no pudo. Cuidado con los contragolpes, cuidado con Yalmacán, cuidado con lo que puedan hacer en la cancha. Osorio, los jaloneos, la tarjeta amarilla para Maeda. Le sacaron la tarjeta amarilla a Maeda cuando frenó a Luis Osorio, que parecía si iba solito, parecía arrancaba en solitario. Es correcto, ahí lo paró en seco Alan Maeda. Vamos a ver la repetición, después de cruzar la mitad de la cancha, pues allá finalmente Alan Maeda le pone el stop, le pone el alto, obviamente recibe la tarjeta preventiva. En total son 4 los jugadores de Deportiva que han recibido la amarilla en este partido. Tobar, cómo me ha gustado, cómo ha jugado en este partido. El número 7 buscando adelante Echeverría, que está fresquecito. Ahí está otra vez Tobar, el número 7. Qué buen fútbol tiene este muchacho, juega bien al fútbol. Se viene un tercer cambio de la visita, va a ser el número 28. Ya estaremos viendo de quién se trata, de quién es este muchacho. Viene Maeda. Genaro Gómez, 28, y el 16, Omar Cristian. Dos cambios, Genaro Gómez, 28, y 16, Omar Cristian. Dos cambios más de Yalmacán, van a tener 4 movimientos al momento. Omar Cristian, bueno, ahí viene, muchísimas gracias, Mario. Mauri, Maeda, y está Maeda. Buen partido también de Maeda. El trazo buscando a Micolta, Micolta que la ve pasar. Luego Sánchez, que también ha sido... Qué bien ha jugado este jugador Sánchez. Yo sé que a ti te gustan porque esa es tu posición predilecta. Es correcto, sí, es un jugador de contención, de media cancha, que ha dado sudado la camiseta, ha estado recuperando muchos balones y aparte filtra balones, se agrega al ataque. Es un jugador todoterreno muy bueno. Un jugador todoterreno, no sé si se acuerdan de Cristóbal Ortega, que jugaba con el América, era un jugador todoterreno. Y entonces ahí se vienen los dos cambios. Uno de los que sale es Luis Osorio, número 11, jugador número 11, y Nicolás el Anquia, 9. El 9. Correcto. Qué alto está Anquia, ¿eh? Qué alto es este jugador que ya salió. Y ahí viene Maeda, que es también de los que pintan para ser titulares en esta temporada. El trazo hacia adelante, ya llegó Mauri. Ahí está Maeda. Y luego, Agosto, se le va el balón. Agosto, ya dijo el árbitro, fuera de lugar. Qué susto se llevó el miedo, Mario. Quedé helado en esa jugada. Sí, la verdad que pues ahí estaba tratando Omar Cristian de desbordar, pero sí estaba adelantado el árbitro Oscar Toledo. Pues rápidamente sancionó, pero tantito atrás hubiera tomado bien la pelota. Se iba a encarar solo ante el portero Fierro. Sí, sí, sí. Es que cuando ya buscas el gol afanosamente en la parte complementaria, tienes que descuidar un poco atrás. Y eso es lo que sucede en estos partidos. El balón que se pelea en la media cancha, que sale. Dice el equipo es mía, pues dice Deportiva Venados. Dice el árbitro, sí, sí va a ser para ti. Y ahí se vienen estos muchachos. Tiene que retroceder Mauri hacia Fierro. Fierro hacia la izquierda donde está Agosto. Agosto va a ir hacia arriba buscando ese hombre que está por la izquierda. Luego se viene el disparo. Por allá entraba Meneses. Meneses llegó en esa oportunidad. Y ahora es Yalmacán, que ya no tiene mucha prisa, que ya le mete un poquito para enfriar ese partido, para que corran los minutos. Ya estamos en el 89, casi en el 90, y ellos quieren que ya venga el tiempo de reposición. Con el 1-1 ellos están servidos, Mario. Sobre todo que empezaron perdiendo, entonces de visitante rescatar un punto, pues es un buen resultado para Chetumal, para Yalmacán. Es un buen resultado, López, con el balón, buscando ese número 7 que es Guzmán, que ha jugado muy bien. Y ahí está Meneses, que se había perdido un poquito en el partido. Meneses se quitó a uno, a otro, y ahí viene Micolta. Micolta buscando a Meneses. Ábalos, pierna salvadora. Ahora es Mauri. Agosto, ahí tienen el balón. Tienen que retroceder. Cafetalero,
buscando a este 3 que es Maeda, el servicio, otra pierna salvadora, otra vez Maeda, cafetalero, hay que cuidado porque le puede robar el esférico, más hacia adelante con Agosto, Agosto, ¿hacia dónde? Le quitaron el balón, no, otra vez Agosto que sigue jugando bien al fútbol, bien Ayala, el trazo, buscando en esta oportunidad a este jugador, es Guzmán. Es este que ha corrido y ha corrido y ha corrido en este partido. Es Guzmán, el incansable Guzmán, por la izquierda. ¿Cómo ha transitado con el balón? ¿Cómo ha llevado ese número 7, luciéndolo a la perfección con el equipo Yalmacán? Ya son 90 minutos. En cualquier momento nos estarán diciendo cuánto van a agregar. Aquí creo que lo hacen con los dedos, ¿verdad? Es correcto, sí, es correcto. Sí, 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 entonces hay que estar más pendientes todavía para saber cuánto es lo que van a agregar. Ya son casi 91 minutos, no he visto alguna acción que le indiquen al árbitro. Viene Guzmán, se queda ese balón, ¿quién la saca? Cafetalero, Ayala le va a pegar desde lejos, prefiere abrir el balón. ¿Dónde está Villegas por arriba? ¿Quién la saca? ¡Cuidado! ¡Ahí quedó el balón! ¡La jugada quedó a la deriva! ¡El balón que va para adentro! ¡Al minuto 91! ¡Se da esta anotación! ¡Al minuto 91! ¡Y Yalmacán está ganando 2-1 en este partido con esta jugada! ¡Y así se viene esta acción! ¡Las felicitaciones al número 4! Que es Domínguez, vamos a ver si finalmente... Es Omar Cristian, el jugador número 16. Es Omar Cristian. El que entró de cambio es el que nota el gol. Correcto, es el hombre que tiene el número 16, el hombre de las felicitaciones, el hombre que mete el 2-1, y así, y Yalmacán que vino de atrás, empató y luego está ganando al 91, 92 casi, en este partido, se va a venir una angustiosa recta final. Mario Beniche. Sin echar leña al fuego, un minuto antes de esta jugada, vamos a ver la repetición donde mete ahí la pierna. Obviamente estaba vencido ya Fierro en la jugada inmediata anterior. Pues le queda a modo Omar Cristian, que solamente mete la pierna para anidar el balón al fondo de la cabaña de Yucatán. Te decía, sin echar leña al fuego, un minuto atrás hubo par de jugadas que no supieron reventar y sacar la pelota. A duras penas la defensiva de Deportiva llegó a cortar el avance, pero le quedó dentro del área y finalmente ahí se genera esta jugada por derecha, donde sale Fierro, logra desviar la primera oportunidad, pero un segundo servicio le queda a modo a Omar Cristian, que con un vencido Edgar Fierro, lo único que tiene que hacer es mover la pierna para poner el balón al fondo. 2-1, Yalmacán le gana Deportiva. ¡Ey, caray! Un gol que sorprendió a muchos. El árbitro al minuto 93 dice hasta acá. No agregó más, solamente 3 minutos agregó el árbitro. Después de todos los cambios que se hicieron, pues bueno, me parece que se queda corto. Y al minuto 93, ni un segundo más, dice hasta aquí, se acabó. Y Yalmacán gana 2-1 en este encuentro. Y Yalmacán la visita con todo y su porra, que vino a festejar, a apoyar. Pues bueno, se llevan los puntos en disputa. Mario Beniche. Pues parecía que el empate iba a ser el marcador final de este partido. Omar Cristian dice, momento, en la recta final, en tiempo de reposición, ya a menos de un minuto de concluir el partido, quiebra el empate y pone el 2-1 la victoria, los 3 puntos para Chetumal, Yalmacán ante Deportiva, y Deportiva, bueno, pues no puede sumar en esta primera fecha del Clausura 2023. El próximo partido para Yucatán será el sábado 14 de enero, 4 de la tarde en Cuernavaca, contra los Escorpiones, donde en el torneo pasado perdieron 2-0. Vamos a ver qué pasa hoy. Por de pronto, Yalmacán se lleva la victoria. Mi querido Charlie, tus apuntes. Una derrota dolorosa para Deportiva Venados por cómo se dio el partido. Me parece que lo justo era un empate, pero bueno, las oportunidades se dan hasta en los últimos minutos. Yalmacán la genera, la aprovecha, y pues es una lástima, ¿no? Porque Deportiva Venados al final generó también, pero no tuvo esa contundencia, ¿no? Es una derrota que duele porque por cómo se dieron las cosas. Ambos equipos creo que estuvo parejo, el empate aparentaba estar justo, pero bueno, hasta en el último minuto te puede meter un gol. Híjole, caray, pues así es. Hubo algunas acciones
que pudieron haber sido gol tanto en la primera parte como en el segundo tiempo, y no fueron, y no fueron. Entonces, bueno, finalmente el fútbol pasa a factura. ¿Qué hacemos allá, compañeros? Ya nos vamos, ya nos vamos. En nombre de Mario Beniche, de Carlitos Vega, de todos nuestros compañeros, de Edgar Tun Salazar, de su amigo Alejandro Torre, que les habla. Dios los bendiga. Hasta la próxima.